Infotiempo. A toda hora las condiciones del tiempo, con el pronóstico y el adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos 3 días a una semana. Infotiempo. Porque en aire, el tiempo primero. Siempre. El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. El infotiempo en aire de Santa Fe para saber cómo va a estar el día viernes, Pablo. Un viernes con cielo parcialmente nublado, las temperaturas que vienen dentro de los valores previstos, elevaditas, templadas, vamos a decir, más de una primavera bien entrada, de un otoño queriendo encarar ya para el invierno, podemos llegar a 28 grados. Son temperaturas habituales para esta época del año. No se olviden que tenemos el famoso veranito de San Juan, que es alrededor del 24 de junio, pero eso, como les digo siempre, la naturaleza no se rige de relojes ni calendarios humanos. Puede ser unos días antes, unos días después, pero es más o menos para la época que tenemos un ingreso de aire cálido a la zona que nos eleva las temperaturas y por eso lo llamamos así. 28 grados la máxima esperada para hoy. Vamos a seguir con bastante humedad, así que armarse de paciencia para este viernes. Nos metemos en el día sábado. ¿Cómo estará? ¿Cómo se presentará la jornada del sábado, Pablo? Un sábado con el cielo de parcial a totalmente cubierto. En realidad se espera que predomine el cielo parcialmente nublado, pero por momentos se puede cubrir totalmente. Vamos a tener abundante nubosidad. Las temperaturas con poco cambio. Se espera una mínima de 18 grados por la mañana, que es cuando posiblemente tengamos menos nubosidad. Después el cielo va a tender como a cubrirse. Se esperan de cualquier manera 28 grados de máxima para la tarde y para la noche vamos a seguir con bastante nubosidad y para las 22 horas esperamos 22 grados. Así que dentro de todo son temperaturas muy pero muy agradables para la época del año. El tema es que la humedad va a seguir elevada y eso va a incomodar la situación. ¿Cómo se va a presentar el día domingo, Pablo? El domingo va a tener nubosidad variable. Vamos a arrancar con el cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 20 grados. Fíjense que es muy superior incluso a máximas que hemos tenido días anteriores. Pero el viento ya va a estar rotando al sector sur porque se va a estar acercando una masa de aire más fría. Y eso va a limitar la temperatura máxima a 28 grados, a pesar que por la tarde posiblemente tengamos poca nubosidad. Pero con la rotación del viento al sur, primero va a haber un retroceso del aire cálido que llegó más al sur de nuestra posición, y hacia la noche van a empezar a descender las temperaturas y esperamos para las 22 horas con algo de nubosidad, 18 grados de temperatura y posiblemente unos 17 de mínima definitiva de la jornada, como les suelo decir, cerca de las 23:59. Pablo Lucero, nuestro experto en clima, te cuenta cómo se presentará la jornada el día lunes de la semana próxima. Bueno, el lunes comenzamos la semana, una semana bastante variable en temperaturas. Seguimos en esta montaña rusa térmica, donde las temperaturas ascienden y descienden. El lunes ya va a tener el ingreso de la masa de aire frío, van a descender un poco las temperaturas, se espera una mínima de 14 grados por la mañana, 23 grados sería la máxima por la tarde, con la nubosidad que va a variar a lo largo de la jornada entre parcialmente nublado y algo nublado. Por ahí en algún momento incluso podría llegar a quedar despejado el cielo y eso es también lo que va a limitar un poco el descenso de las temperaturas. El viento va a predominar del sector sudeste, va a hacer que para las 22 horas más o menos estemos en 16 grados. Son temperaturas agradables también para la época del año, esas temperaturas que, digamos, no necesitan aire acondicionado, y va a disminuir un poco la humedad, pero solamente un poco, no mucho. El tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Infotiempo, porque en aire, el tiempo primero, siempre.